Hello, 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 hello. Good evening, good evening. Welcome. Good evening. Good evening. Nice. Welcome. Nice to see you one more time. So it's Wednesday, right? The middle of the week. Mitad de semana. Middle of the week. So it is middle of the week, but it's almost Friday, right? Para nosotros es como ya casi viernes, right? I don't know if you realize, faltan todavía Saraí Gómez. Valide ahí su nombre completo, please. Let's see. Thank you so much for your cameras. Para los que ya tienen cámara y los que no, pues vamos activando. Váyase dejando mirar. Que ya casi ya no lo voy a mirar, así que solo ahora y mañana ponga la cámara. Ok. So, welcome. Faltan todavía que vengan varios compañeros, pero siempre tenemos que respetar, right, el horario de inicio y de fin. Así que, mi modo, hay que empezar. So, let's see. Tomorrow is the last day, right? So, bien o mal es bueno, right? Buena noticia porque usted está terminando un módulo y va a pasar a otro y va a continuar y va a progresar. So, así que no se ponga triste, ¿va? No vaya a llorar mañana porque es el último día, ¿verdad? Ni modo, ahí se vale llorar, pero como es virtual, no nos vamos a dar cuenta. Ahora lo vamos a ver ahí algo lagrimoso, right? So, by real, mañana no falte. Ok, mañana intente usted no faltar porque es el último. Mañana, si gustan, yo puedo mencionar como el porcentaje, ¿verdad? Final que tienen, aunque mañana se va a mirar hasta lo que tenemos ahora. El día de mañana va a ser adicional, pero yo creería que ya varios ya están arriba del 80, ¿verdad? Haciendo ahí los números. Pero igual mañana, si gustan, yo puedo con gusto mencionar el porcentaje que llevan para que usted tenga una idea, right? So, mañana igual, it is the last day, right? Le voy a pedir que mañana, sí o sí, usted tiene que activar su cámara, ¿verdad? Mañana vamos a conocer a los que no activaron la cámara en todo el, en todo el módulo, right? Mañana lo vamos a conocer. So, ¿por qué le digo que vamos a activar la cámara? Si no, lo vamos a hacer dibujado. El que no active la cámara, porque nos vamos a tomar la foto de fin, ¿verdad? Foto de cierre del módulo y tiene que salir usted ahí, ¿verdad? En la cámara. Si no, pues ahí lo vamos a hacer así como un sticker, lo vamos a dibujar. Ahí lo vamos a poner, right? So, mañana sí termina, vamos a mencionar algunos detalles, tal vez dudas, preguntas que tal vez ustedes puedan tener. Pero tenemos normal, ¿verdad? Sesión normal, misma hora, mismo líquido, aunque sea la última. So, let's start. Let's see. How are you, Linda, Claudia? I'm fine. Very good. Okay. Very good. And what about you, Liliana, Gabriela? Amazing for the class. Okay, you are amazing. Nice. Catherine, Alejandra, what about you? How you feel today? I'm excited. You are excited. Okay, good. Nice. Wilfred, tell us what is today's date? Today is Wednesday, Wednesday, 18 October 2023. Okay, perfect. Wilfredo, yeah, today is Wednesday, October 18, right? 18, 2023. Okay, good. Okay. Okay, let me see right here donde está el documento de la attendance. Tener aquí listo. So, listen, we are going to try to cover the last exercise that we have in the manual, right, about the present continuous, okay? And also we will see the time, okay? Yo espero que usted se pueda la hora de agujas, no como... No, es que yo solo de número me puedo, dice, de aguja no. So, espero que se pueda porque vamos a ver ahí unos relojitos, right? So, with the time, what time is it, right? So, also, I will share with you some rules, spelling rules. ¿Se acuerdan que el día de ayer se mencionó, right? Del verbo, del presente continuo, el famoso ING. So, el día de ayer yo le dije a usted, métale el ING a todos los verbos, como caiga, right? So, y está bien. So, that would be good. Pero we have some exceptions, ok? Hay algunas excepciones, hay algunas reglas gramaticales que hay que respetar, ¿verdad? Cuando yo transformo el verbo en la forma base al gerundio, se dice. El ING, el famoso presente continuo, ¿ok? So ahí le vamos a compartir al final una imagen también para que usted no se le olvide esas reglas que se llaman ING spelling rules, right? Let's see. ¿Se acuerdan más o menos de algo del presente continuo? Vamos a ver. Mario Antonio, díganos usted, right? So tell us something that you remember about the present continuo, lo que se acuerda. I remember it's the famous ING. Mm-hmm. And it's an action what happening right now. Perfect. Mm-hmm. El presente continuo es el famoso ING, right? The famous ING form. And also, as Mario mentioned, so it's something that you are doing at the moment that you are talking, right? So es una acción que está pasando en el momento. Ok, por ejemplo, usted me dice, mire, yo ahorita estoy trabajando, right? So I'm working right now. So, las time expressions lo mencionamos el día de ayer, right? Las expresiones de tiempo deben de ir acorde al tiempo gramatical que yo estoy usando, right? En el caso del present continuous, son expresiones en progreso. Me está yendo bien, estoy, ¿verdad? Estudiando, estoy viendo tele. So, that would be present continuous, right? Present continuous. So, vuelvo y repito, el presente continuo es lo que yo estoy haciendo en el momento. Pero, oiga bien, eso es lo que yo mencioné el día de ayer, pero we have some exceptions, ¿ok? Hay unas excepciones que, por ejemplo, usted me dice, mire, yo, I go walking, okay, every Sunday. Usted me puede decir, no, pero es que ahorita no está caminando. No puede ser present continuous, pero dejé de decirle que ahí también aplica. Porque es una actividad repetitiva de todos los domingos. I go running every single Sunday, right? Todos los domingos. También usted me puede decir, mire, yo viajo todos los años, ¿verdad? Viajo fuera del país, ¿ok? So that would be continuous as well because that is something that happens every single day, every single year, right? So se va repitiendo, repitiendo, repitiendo. Nice. So eso es general info, right? So información general de el presente continuo. Bien, me voy a mover por acá. Deje ver el attendance right here, la lista. 9, 10. Just a moment que esta cuestión me cerró la lista, permítame. Okay, so like always, you know that you need to answer, right? So let me know if you are here. So, Abel, Antonio. Good evening, teacher. Good evening, classmate. In here. Perfect, sir. Thank you. Miren, ya la lista está ya, no tiene página. Aquí ya se acabó el módulo. So, nice, Abel. El día de ayer se conectó tarde, Abel, pero bueno, está bien. Ahí tiene ya la attendance de hoy. So, Amílcar Ernesto. No. Carlos Christian. No. Cecilia Concepción. Me pareció verla ahí conectada. Present, teacher. Nice. Claudia Vanessa. Present. Nice. Then we have Edwin Paul, por ahí lo vi ya. It's me. Nice. Esmeralda Esther. Esmeralda, no. Gladys Denise. Gladys Denise, no. Jacqueline Elizabeth. No, Dios mío. Jonathan Josué. Yeah. Nice. Jorge Eduardo. No. José Isaacar. I'm here, teacher. Nice, sir. Then we have Catherine Xiomara. I'm here. Nice. Catherine Alejandra. I'm here, teacher. Nice. Lydia Magensi. Present. Nice. Liliana Gabriel. Present. Nice. Linda Claudia, por ahí está. It's me, teacher. Nice. Mario Antonio. Present. Nice. Mario Jacob. No. Rina Margarita. I hear. Okay, I'm here. Sara E. Belen. Saraí. Okay. Tatiana Floribel. Tatiana Floribel. Verónica Marisol. Verónica Marisol. Verónica Marisol. Present. Okay, nice. Wilfredo Ezequías. Present. Okay, nice. Okay, sir. Okay, so we are going to validate the attendance one more time at the end, right? So si alguien entró después, ahí vamos a verificar al final, right? So nice. Let me share the screen really quick. We are going to continue right where we stop, okay? So we have the present continuous, right? Ya sabemos que es eso lo que estamos revisando, estudiando en este momento, right? El presente continuo, okay? So como yo lo voy a usar, cuándo, cómo, por qué, okay? So we mentioned, right, that this is a tense, a grammar tense that we are going to use at the moment that we are doing the action. So that's the easy part, okay? So lo más fácil acordarme que esto es cuando yo estoy haciendo la acción y digo, mira, aquí estoy cantando, ¿verdad? En el baño, right? So aquí estoy, mira, ordenando la casa, right? So that will be the present continuous. So We have these two exercises, so por cuestión de tiempo quizá lo vamos a hacer así de una vez. Igual yo sé que usted tiene ahí un montón de oraciones con el presente continuo que escribió usted el día de ayer, ¿verdad? Escribieron unas acá, pero usted hizo varias en su casa, ¿verdad? So, hemos practicado. Recuerde que usted debe de respetar la estructura gramatical. No es como, yo aquí voy a poner esta palabra, yo creo que ahí va. No, right? So, no hay donde perderse si usted sigue la fórmula, right? So, for example, for a positive sentence, we need the subject. Siempre yo necesito el sujeto. Necesito el verbo to be de ese sujeto. El verbo to be usted ya lo domina. Am, is, are. Ya sabe cuál le va a poner al sujeto, ¿verdad? Ya sabe. Luego usted va a poner el verbo base, o sea, el verbo que usted está usando en la acción, ¿verdad? Y luego le voy a agregar el ing. Como mencioné al inicio, ayer dijimos, usted métale el ing al final, ¿verdad? A todo ahí, como caiga. Está bien, así lo aprendimos, pero ahora vamos a ver unas excepciones, right? Que no es que yo todos los verbos, venir, ing, ing, ing. La gran mayoría sí, pero no todos. Entonces ahí hay que verificar cuáles son las excepciones y cuál es la forma correcta de convertir el verbo en gerundio. So, let's do this activity. It says complete these sentences. Then compare with a partner, right? So, look at the picture. Acá habría que ver la imagen y tratar de completar ese pequeño parrafito. Completar ese pequeño parrafito de la descripción. En este caso, todo está relacionado con vestuario. Veamos right here, number one. So that's the lady right here on green, right? So my name's Claire. I'm wearing a green suit today. So, ahí está. Mire, le dan el espacio para que usted agregue el verbo to be, el verbo más el ing, right? So my name is Claire. I'm wearing a green suit today. So mi nombre es Claire. Me estoy usando un traje verde este día. So, what else? Veamos Abel Antonio. Trate de completar acá. Continúe la mini conversación ahí, el mini párrafo. Sería I am wearing high heels too. Sí, I'm wearing I am wearing high heels too. Continue. Okay. It's raining, but I am wearing a raincoat. Vaya, tiene que ver la imagen, ¿verdad? O sea, la imagen es la que me va a ayudar a mí a contestar. Ok, si está usando o no está usando. O sea, si está usando positivo, right? So, she is wearing la, 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 la. Ok, positive. But what happens if we have a negative? Ok, so we need to add the no, right? Va la fórmula, ok, y agrega el negativo, right, antes, para que la oración ya quede en presente continuo, pero negativa. So, veamos. My name's Claire. I'm wearing a green suit today. I am, okay, or I'm wearing high heels too. Estoy usando tacones también, right? And at the end, so it says, I am wearing high heels too, right? It's raining, está lloviendo, but I am not wearing a raincoat, negativo. I am not wearing a raincoat. No estoy usando una capa, right? Una capa, entonces se va a mojar. So, let's see, number two. Vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Rina Margarita. So, Rina Margarita, number 2. ¿Cómo le quedaría? It's 2 guys. Aquí está el número 2. It's today, Toshi and Yoriko are wearing short and t-shirt. It's very sunny. Sunny, it's very sunny. It's very sunny, but they're not wearing sunglasses. Perfect, nice. So ahí deben ver la imagen un poquito, right? Ahí como asumir, right? So it's hot today, right? Toshi and Yoriko are, verbo to be, right? Are wearing shorts and t-shirts. It's very sunny, but they are not, verbo to be, right? They are not wearing sunglasses, okay? So, llevaron el perro y todo, pero no llevaban sunglasses y prácticamente sí, right? So, se tendría que utilizar. So, nice. Ahí estamos, right? The next one, number 3. Veamos quién. Paul, number 3. So, Pio. Bill is wearing a suit today. Está usando el traje, ¿verdad? He is wearing a pant and a jacket. He is wearing a brown shirt, but he is not wearing a tie. Mm-hmm. Yeah, there you go. Nice. It says Bill. Bill is wearing a suit today. He's wearing pants and a jacket. Okay, he is wearing a brown shirt, right? So, but he's not wearing a tie. Okay, no está usando. He's not wearing a tie. Corbata. Nice. Let's see the last one. Carlos Christian, the last one. Okay. It's cold today, but wearing a coat. Kathy. He's wearing a coat. She's wearing a sweatshirt, gloves, and a hat. She's wearing a boat. She's wearing sneakers. Okay, nice. So it says it's cold today, so está frío, but Kathy is not wearing a coat, okay? Ella no está usando una capa, un abrigo, right? So it's not wearing a cap. So she is wearing a sweatshirt, gloves, and a hat. So ella está usando una sudadera, guantes y un sombrero. So then it says she's not, negativo, right? So she's not wearing boots. No está usando botas. She's wearing sneakers, right? So ella está usando tenis, decimos, right? So sneakers son como los zapatos sports, right? So nice. Vamos bien. Ahí completamos correctamente. So look, aquí el manual esto nos lo separa. Pone el present continuous questions, ¿ok? Lo pone todo dividido, pone positive, negative, luego questions, right? So, in this case, we already see it, right? So, usted ya tiene la idea, ya sabe cómo hacer una pregunta en el presente continuo, right? ¿Qué estás haciendo? Como la siguiente unidad, right? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? What are you doing? So, veamos, este dice present continuous, yes, no questions. Esto ya lo vimos, ¿ok? Dijimos un ejemplo de una positive sentence, present continuous. So, I am writing a book right now. So that would be positive. Negative, I am not writing a book right now. So that would be negative. Am I waiting a book right now? So it's question, right? ¿Estaré usando, escribiendo un libro en estos momentos o en estos días, right? So that would be the question, right? Solo le invierto. Yo creo que en esa parte, si captamos bien lo del verbo to be, no hemos tenido ningún problema. Ya sabemos que solo se le da vuelta y ya se hace la entonación de pregunta y se le pone el signo, right? El question mark. So, let's see. We are not going to complete this exercise, so porque es redundante. Ya nosotros ya esto ya lo hicimos, usted ya formuló incluso más. So, las time expressions, eso es importante. Creo que ya lo he mencionado en clases anteriores de que usted tiene que usar una time expression. Es como la expresión que va al final, ya al final de la oración, pero tiene que tener un contexto, right? So, dónde va ubicado y a qué responde. So, entonces aquí el question mark, como le digo, no se le tiene que olvidar. So, we are going to continue. The time expression, dije, tiene que ir acorde al tiempo. Usted no me va a decir, mire, yo estoy comiendo mañana. No, se está comiendo ahorita o mañana, right? So, right now, at this point, at this moment, the time expression tiene que ir acompañado del tiempo gramatical que usted está hablando, ¿verdad? No me puede usar una time expression de ayer si usted me está diciendo que está comiendo ahorita, right? So, ayer o ahora o mañana, right? Time expressions are important. So, let's see. Let's start the last part. So, esta es la última parte que tenemos. Entre ahora y mañana, pues, cubrimos prácticamente todo. So, what are you doing? Mire, esta es una WH question en presente continuo. ¿Ok? So, viene alguien y le dice a usted, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Right? So, empieza usted lero, a explicar, right? Everything that you are doing. Ok, so what are you doing? Ok, no se le olvide. Siempre que usted vea el ing unidito ahí con el verbo, so, recuérdese del presente continuo. Ok, recuerde que este es el gerund, el gerundio, right? So what are you doing? Nice, let's see. We have right here a conversation that it's called, what time is it there? ¿Qué hora es allá, verdad? ¿Qué hora es allí? So, what time is it there? So, this is a conversation between Debbie and John, okay? Viene Debbie, le dice, hello. Viene John, hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? Le contesta Debbie. It's, I'm at a conference in Sydney, remember? All right, what time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning, 4 a.m. Oh, I'm really sorry. That's okay, I'm awake now, okay? So, do we have new words right here? ¿Habrá alguna palabra que usted diga, híjole, eso yo nunca lo había visto? Eso no sé qué es, qué quiere decir. ¿Habrá alguna frase, expresión, palabra? Awake. Esperando que me preguntaran eso. Awake, ok. That's okay, I'm awake now. Está bien. Ya estoy despierta ahorita, right? So, si usted se fija y capta la idea de la conversación, uno está allá en Australia y el otro está en ¿dónde? En Los Ángeles, right? US. So, viene el que está allá y le llama, Ella está dormida aparentemente porque son las 4 de la mañana. Pero bueno, toma la llamada, se despierta, right? Y viene John y le dice, hi Debbie, this is John. Hola Debbie, este es John. I'm calling you from Australia. Te estoy llamando de Australia. Y viene ella sorprendida, le dice, Australia. Sí, estoy en una conferencia en Sydney, ¿te acuerdas? Le dice. Y viene Debbie y le dice, ah, sí, es verdad, right? Como en español nosotros. Ah, all right, está bien. So, what time is it there? ¿Qué hora es ahí, right? ¿Dónde está John? Ah, le dice, it's 10 p.m. Son las 10 de la noche, right? So, and it's a 4 o'clock there in Los Angeles, right? Y le confirma. Y son las, ¿qué? 4 de la tarde allá en Los Ángeles, ¿verdad? Le dice él. Y viene ella y le dice, sí, las 4, pero de la mañana, right? 4 o'clock in the morning, las 4 de la mañana. Viene y le dice John, como asombrado, las 4 de la mañana, 4 a.m. Oh, lo siento mucho, I'm really sorry. So, y al final ella le dice, está bien, ya estoy despierta ahora. So, awake es despertarse, ok? So, ella estaba dormida a las 4 de la mañana y el teléfono suena y viene él. No, yo pensé que eran las 4 de la tarde, pero no, son las 4 de la mañana. Y mi modo dice, I'm awake. So, ya estoy despierta. So, let's see. We are going to practice the conversation just one time because of the time. So, vamos a ver quién me va a ayudar. Verónica Marisol, please be Debbie. Catherine, Alejandra B. John. Ok, no importa que sea niño o niña. So, go ahead. Debbie. Niño o niña. So. Verónica Marisol. Verónica Marisol. Sí. Debbie. Hello. Hi Debbie, this is John. I'm calling from Australia. Australia? Australia? Conference in Sydney, remember? Oh, all right. What time is there? Continúo. Dijo que se decía a las 10 de la noche. So teacher? It's 10 p.m. 10 p.m. Yeah. It's 10 p.m. and it's 4 o'clock. There in Los Angeles, right? Continue. Yes, 4 o'clock in the morning. For 8 a.m. Oh, I'm really sorry. That's okay. I am awake now. Awake. Okay, awake. I'm awake now. Mm-hmm. So, mi modo, vaya, ya la despertaron. Now. So, nice. Thank you. Let's see. Cecilia Concepcion, you will be Debbie and... Lydia Magensi B. John, okay? No importa sea niño o niña, right? So, go ahead. Hello. Hi, Debbie. This is John and Carly from Australia. Australia? And I at a conference in Sydney, remember? All right. What time is there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m. Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Okay, so I'm awake, okay? So remember, Australia, okay? Australia, Spanish, right? Australia, Los Angeles, right? Los Angeles, but that is a proper name, right? So Los Angeles or Los Angeles, right? But that would be Los Angeles in English, right? So, PM, AM, PM, AM, ahí usted va a leer la letra. Usted ya puede el alfabeto, right? PM, AM, PM, AM. So, let's continue because of the time, right? So, we have now something else, okay? What time is it? My God, this is a WH question. ¿Se acuerdan de las WH, right? Que dijimos que son preguntas que piden más información, no solo un sí o un no, sino que algo adicional. En este caso, what time is it? Le está preguntando ¿qué hora es, right? So, what time is it? What time is it? Espero que usted se pueda los números, ¿verdad? Porque para aprender a decir la hora, pues obviamente usted necesita los números, ¿verdad? Si usted no se puede los números, no me va a poder decir la hora. Igual, si no me puede el reloj de aguja, ahí queda, ¿verdad? Solo de números, ¿ok? So, but numbers are important. ¿Por qué? Usted dice las 6:30, las 8:45, las 9:50, right? And something important right here is that we need to say the time and that there are different actions, right? Alguien puede decir, mire, es la 1:50. Y alguien puede decir, faltan 10 para las 2. Así decimos, ¿verdad? Bueno, antes le preguntaban la hora a uno cuando uno andaba en la calle y llevaba reloj, right? Ahora yo creo que ya no, porque todo el mundo anda el teléfono y ahí miran la hora, right? Pero quién sabe, un American a usted le diga, hey, what time is it? So usted tiene que responder, right? La hora, ¿qué hora es? So, let's see. The first one right here, it says, what time is it? It's 1 o'clock. El o'clock es como que yo diga en punto, ¿verdad? 1 o'clock, so en punto. The next one right here, it's 1:05 or it's 5 after 1. So, como le digo, hay diferentes opciones. La 1:05 o que han pasado 5 minutos después de la 1. Okay? So, then it says it's 1:15. So, la 1:15 o... It's 1:15, ok. Ha pasado 15 minutos después de la 1. Let's see the next clock. It says it's 1:30, right? So aquí usted puede decir 1:30, 1:30 o si usted me dice it's 1:30, ha pasado media hora, right? 1:30. Ha pasado media hora después de la 1. Okay. So, let's see. The next one, it's 1:40 or it's 1:40. Mire, la 1:40 o 20 para la 2. So, both are correct. Y usted me puede decir, mire, ¿cuál digo? Cualquiera. La verdad que la hora es la hora. Usted puede usar ambas opciones que al final es lo mismo, right? So the last one, it says right here, it's 1:45 or it's 1:45, okay? La 1:45 o 1:15 para las 2, right? So 1:45. Nice. Let's see, we have these clocks, okay? Vamos a ver si ustedes pueden más o menos la hora. Ve ahí la aguja, los relojitos y intente, ¿verdad? Agregar decir la hora que corresponde. Vamos a ver. Tatiana Floribel, so number 1. Time is it in number 1? Is it 2:20 o'clock? Okay, it's 2:20, right? It's 2:20. Mm-hmm. Nice. Let's see. The next one, Mario Antonio, number 2. What time is it? It's 7:50. ¿Y otra forma para decirlo? ¿Cuál sería? It's 10 to 8. 10 to 8. Okay, there you go. It's 7:50 or it's 10 to 8. 10 para las 8, right? It's 10 to 8. Nice. Let's see the next one. Wilfredo Ezequias, number 3. What time is it here? Okay. It is a quarter tonight. Oh, it is 8:45. Mm-hmm. Okay, perfect, Wilfredo. Yeah, it's a quarter to 9, right? Or it's 8:45. Nice. So, good. That's the time, right? So, ahí vamos. The next one. Ya no hay a quien preguntarle, ya. Cecilia Concepción, no sé si ya le pregunté, pero bueno. Number 4, what time is it in number 4? It's 11:05 or 5 after 11. Mm-hmm. Pass, right? Mm-hmm. There you go. So it's 11:05 or it is 5 minutes past 11, right? So han pasado 5 minutos después de las 11 o las 11:05. Uh-huh. Nice. Let's see. Number 5. So Linda, Claudia, Lizette, number 5. What time is it? It's 3:15 or it's 3. It's a quarter after 3. Mm-hmm. Nice. So lo más fácil, right? 3:15. Okay, so 3:15. Okay, so 3:15. So then you can say it's a quarter past, right? From 2. Han pasado 15 minutos después de las 2. And the last one, vamos a ver. Liliana Gabriela, ayúdenos. The last one, number 6. What time is it here? It's 4:30. Or it's 4:30. Mm-hmm. Sorry. So, aquí sería 4:30, right? So it's 4:30 or it's 4:30, right? Más o menos por ahí. Ok, so creo que no estamos tan mal en la hora. Mire, esto es conocimiento básico, conocimiento general que usted pues debe de saber, aunque en español ya no le pregunten la hora, pero pueda que alguien en inglés le diga, hey, what time is it? Por ejemplo, yo le pregunto ahorita a Catherine Xiomara, what time is it now, Catherine? It's 9:00 46. Mm-hmm. Okay, it's 9:47, digamos ya. Okay, it's 9:47 or it's 13, right? To 10, okay? So faltan 13 minutos para las 10. Ok, so, estudie, mire, usted ya no diga la hora en español, cuando usted diga, hey, ¿qué horas son? So, diga, hey, what time is it? Oh, it's, siempre va a contestar con el it's, right? It's 7:00, it's 10:00, it's 9:00, it's 11:15, right? So, así, de esa manera usted va a ir practicando el tiempo. So, let's see. Le voy a compartir la imagen. Ya no nos va a dar el tiempo como quizá para... Deje ver, para ver todo, pero bueno, vamos a intentar. So, ¿dónde está el grupo? 9, 10. Ahí está. ING spell. Mire, esto tal vez no lo vamos a terminar de mirar, pero voy a dejar de compartir. Pero es importante que usted sepa la regla gramatical. No es que, ay, cualquier verbo que se me aparezca, yo le meto ahí al final, le di ing y ya, lo hago gerundio. So, la gran mayoría, sí, la gran mayoría de verbos, sí, ¿verdad? Así es, solo le meto el ing, pero no todos. No todos, hay unas exceptions, unas excepciones, right, que yo debo de conocer. So, veamos. ING spelling, general rule. So, in general, we just add the ING to the end of a verb. So, de manera general, usted tiene un que 75, 80% quizá de los verbos que usted solo le va a agregar ING y ya. No va a andar usted modificando nada. Usted tiene el verbo, pum, y le pongo el ING y ya. La gran mayoría, pero no todos. ¿Qué pasa si el verbo termina en consonant plus I? El verbo termina en una consonante más E. ¿Qué dice la regla? That we are going to remove, okay, the letter I from the end of the verb and we are going to add the ING, okay. El verbo que termina en consonante más E, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué vamos a necesitar? Ok, remover, eliminarle, borrarle la última E al verbo. Se le borra. Y vamos a agregar el ING. Mira el verbo dance, termina en consonante E, write, consonante E, and write, consonante vocal E. So, ¿qué hago yo? Le quito la E y le agrego el ING, le agrego el ING. Mire, danced, dancing, write, writing, write, writing, okay? So that's the second rule. Then we have the third one, okay? Tercera regla gramatical. Consonant plus vowel plus consonant, okay? Consonante, vocal, consonante. Usted va a ver la terminación, ¿verdad? En este caso son verbos corto de una sola sílaba. Entonces esta es consonante, vocal, consonante. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer? Dice que we are going to double the final consonant. Vamos a duplicarle la última consonante. Por ejemplo, el verbo cut, cortar. Yo vengo y para hacerlo gerundio yo digo cutting, ¿ok? Or cutting. Alguien me dijo, mire, si yo digo cutting, ¿está malo? No. No está mal, right? Solo que el acento ya ese viene siendo el British, ok? Y ya usted quiere hacer acento British, tiene que hacerlo siempre, right? No es como ahora sí, mañana no, right? So, but right now, keep it in English, American, right? So, cutting, running, stopping, right? So, si usted se fija, el verbo stop, por ejemplo, ¿verdad? Termina en... consonante, vocal, consonante. Entonces yo lo que voy a duplicar es la última consonante. Stop, stopping. So, let's see. Tengo un par de minutos. Last syllable is not stressed. Last syllable is not stressed. So, esto del estrés no es que el pobre verbo esté estresado, así como nosotros. No. El estrés es la entonación. ¿Ok? So, en español tenemos la mayor fuerza de voz, right? La entonación. So, en English, that would be a stress. So, cuando la palabra lleva la mayor fuerza de voz. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer si esta no tiene entonación? Dice, 2 or more syllables and final syllable, it's not a stress. So, do not double the final letter. So, la entonación la lleva al inicio. Mire, happened, open, visit, ¿ok? So, ¿qué vamos a hacer? Prácticamente nada, solo agregar el ING. Happen, happening, visit, visiting, ¿ok? So, pero no, el estrés es prácticamente al inicio de la palabra. So, what else? Verbs ending in W, X or Y. Esta regla, apréndasela. Mire, todos los verbos que usted vea que terminan en W, X o Y, ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Nada. Do not double the final letter at the end, just add the ing. Mire, play, playing, fix, fixing, snow, snowing, ok. So le agrego el ing para todos los que terminan en WXY. So the next rule. So verbs ending in IE. Ok, los verbos que terminan en IE. So we are going to remove the IE from the end of the verb and we are going to add the ING. Ok. So vea, el ejemplo, el verbo die, morir. Mire, termina con IE. ¿Qué le hago? Le elimino prácticamente eso y le agrego el Y. Ok, la Y, la Y. Y el ING. Die, dying, lie, lying, tie, time. Ok. So, antepenúltima. El verbo es consonante, vocal, consonante L. Ok, la terminación es consonante, vocal, consonante L. Acá hay un dilema. No sé si usted logra mirar allí en la imagen como que hay dos banderitas, right? British and American, ok. Aquí va a depender la aplicación de esta regla, de esta rule, de su acento. Si usted quiere British, ok, siga los lineamientos de British. Si usted quiere American, pues that's what we have, so American, right? So it says right here, double the final L. Yeah. Sorry. So double the final the final L, sí es British, ok, pero American no le va a hacer usted el double L, solo si este tiene entonación, ahí sí. Mire, equal, equaling, ok, nada, yo no le agrego nada, solo le pongo el ing. Travel, traveling, control. Ok, yo no digo control, right? So control. So aquí sí, mire, porque tiene stress, tiene entonación al final. Aquí sí, me toca duplicarle la última L y agregar el ING. La última, la syllable is stress. La última sílaba tiene entonación. ¿Qué voy a hacer? Los verbs with two or more syllables and final syllable is stress. We are going to double the final letter. Le vamos a duplicar la última letra. Ok, usted dice begin. Mire, la entonación está al final. So, para hacerlo gerundio, beginning. Ok, so yo digo forget. So, forgetting. So, yo digo submit. So, submitting. So, estoy duplicándole la última consonante y agrego el ing. So, ahí, mire, no se preocupe con esto de las reglas. Pueda que usted mañana no se acuerde de ninguna, ¿verdad? Porque yo entiendo que a uno no se le va a quedar así como de la noche a la mañana, especialmente si usted está ya a esta hora ya más para allá que para acá, so difícilmente nos vamos a acordar de todas. Pero con que usted tenga la referencia de cuando esté usando el ing, el ing, el present continuous, tenga la idea, la referencia. Mire, no es que a lo loco, ¿va? Sino que hay una regla. Yo me acuerdo que hay una que dice que si el verbo termina en WXY, solo le agrego. Ya eso es ganancia. Que usted se acuerde por lo menos de un par. Usted esto lo va a seguir mirando. Ya usted por lo menos no va a llegar allá nulo, ¿verdad? No, eso jamás lo imaginé. Ya usted tiene la idea por lo menos, right? So, Paul, Edwin Paul, go ahead. Sí, tengo una pregunta, maestro, con el verbo estudiando, ¿cómo sería en gerundio? Ah, study, right? The verb study. But este verbo, termina con una Y, right? So, study es la forma base, ok, la forma base. En este caso no le vamos a cambiar, no le vamos a quitar. Van ustedes a ver después la regla de los pasados. Esa es otra cosa que allá en el otro módulo se va a divertir usted con eso, ¿verdad? So, en este caso, study Veamos aquí. Ahí les voy a compartir. Yo creo que tengo una lista. No sé si se las mandé ayer, ¿no? ¿Verdad? Quiero ver. No la tengo aquí. Sí, ese verbo siempre me ha dado problema porque como es study, pero la D la conviertan en R, ¿verdad? No es study, sino que es study, como estar, arrancar. Sí, pero como le digo, o sea, aquí yo honestamente le digo, yo no espero que usted se acuerde de todas las reglas y que chivo va como que fuera magia, no, ¿verdad? Pero poco a poco usted va a ir asimilando. En el otro módulo a usted le van a hablar de el pasado, ¿ok? A usted le van a hablar de el pasado de los verbos. Y yo ya le anticipé eso, mandándole por lo menos la listita para que usted lo vaya viendo. Y usted tenga la idea, pues, de que tengo que aprenderme el verbo porque cuando yo quiera hablar en pasado, necesito traducir o pasar ese verbo al pasado, right? So, in this case, como le digo, usted va a ir agarrando poco a poco las reglas gramaticales y va a llegar un punto en el que usted va a saber cómo transformarlo, porque no es lo mismo pasar un verbo al gerundio que pasar un verbo al pasado simple. Ok, so no se preocupen, ¿verdad? No es que va a estar usted soñando ahora con los verbos, ¿verdad? No es esa la idea, que uno lo vaya a andar siguiendo ahí la regla gramatical del gerundio, ¿verdad? Pero sí que tenga usted por lo menos la idea de que existe un una regla que yo debo de respetar, ¿verdad? My goodness, time is over. So, por ahí más o menos estamos. Mañana voy a ver si nos da el tiempo, vamos a traer una listita de verbos y los vamos a pasar, ¿verdad? Los mismos verbos que usted ya tiene ahí, los 100 verbos. Vea usted cuál. Hey, este verbo termina en consonante E. ¿Qué dijimos del consonante E? ¿Ya se acuerda? Se sustituye. Ajá. Se quita la E, ¿verdad? Le quito la E y le pongo el ING. Fue la segunda regla. ¿Ok? Ahí está. Entonces, como le digo, usted poco a poco va a ir asimilando, right? So, mañana voy a ver si les paso ahí una listilla para que usted lo tenga. Hay un ejercicio también aquí en el manual del transformar los verbos, right? Al ING. Bien, mire que time is over. I need to validate the attendance. Solo déjenme ver si ingresó alguien más de los que estamos acá. Amílcar Ernesto, Carlos Cristian. I'm here. Carlos Cristian, ok. Ahí le ponemos su asistencia. Esmeralda Esther, Gladys Denise, Jacqueline Elizabeth, Jorge Eduardo. Mary Jacob, no. Tatiana Floribel. Parece que la vi conectada. Ok. So, nice. Bien. Son los que mencioné, no. Amílcar Ernesto. No. Bien. So, time is over. En serio, de verdad, no falte mañana. Y de verdad lo vamos a prácticamente obligar que ponga la cámara, para que salga la foto, y de verdad si no sale lo vamos a hacer ahí dibujado así con sticker, right? So, because that will be the last day, right? So, ahí nos saludamos mañana y de una o de otra manera nos despedimos, right? Porque el módulo se acaba, ¿verdad? Pero no se ponga triste, ay, voy a chillar mañana, no. Póngase feliz porque usted va a llegar a otro nivel, va a ir avanzando, que esa es la idea, no va a estar aquí en el 1 todo el tiempo, usted tiene que ir progresando, va a pasar al 2, al 3 y así sucesivamente. Right? So thank you so much for your time and I hope to see you tomorrow. Okay, good night, bye bye and take care. Good night. Good night everyone.